Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí comenzamos la cosa como es. Vengan conmigo. Comenzamos esta jornada correspondiente a este día 58 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Hoy es Día de la Libertad. Tengo BTR Canto a la Libertad, a ver si lo localizan para que podamos compartirlo con la gente. Gracias a todos por estar esta mañana. Una servidora, Edith Febles. En el día de hoy recuperamos los testimonios de los sobrevivientes de esa dictadura. Recordamos lo que fue y hemos invitado para que nos acompañe en esta jornada Rafael Fafa Taveras. Fafa Taveras, un hombre de luchas, nos hablará de esa democracia incompleta que tenemos hasta hoy. Me avisan si lo tienen, por favor. Canto a la Libertad. Este es un tema que recoge en cierto modo lo que buscamos y lo que queremos. Es un coro que interpreta este tema que quiero compartir con ustedes del siguiente modo. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. El camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Levantar la vista veremos una tierra. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser. Que sea como el viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Canto a la libertad en este día. Hoy es Día de la Libertad para los dominicanos y dominicanas. Y hoy recuerden que la consigna es el 30 se goza. Esta noche el Museo Memorial de la Resistencia tiene ese encuentro para comer chivo, porque también hay una canción que por entonces se escribió que se llamaba Mataron al Chivo. Ustedes pueden ir, cuesta 300 pesos si compran la boleta antes, 400 si lo hacen esta noche. Estará Wilfrido Vargas y un equipo de artistas, venderán diferentes comidas que están preparadas a base de chivo. Así que el 30 se goza. Hoy hemos querido honrar sobre todo a las víctimas, aquellos que forjaron y que entregaron su sangre para que tuviésemos el poquito de libertad y democracia
que disfrutamos hoy ya no es lo mismo. Y quisiera recuperar algunos de los testimonios de aquellos que sobrevivieron a esa cruenta dictadura. Quiero recuperar, para comenzar, testimonios sobre el trato a las mujeres, por ejemplo. Tenemos testimonios sobre mujeres en las tierras, en las cárceles, en las torturas, los despojos, los abusos. Estos testimonios orales fueron recogidos en una serie por el Archivo General de la Nación. Comparto este primer testimonio y cuando regrese ya estaré en este estudio con Rafael Fafa Taveras. Hola, profesora. ¿Sabe de dónde yo vengo? Digo, si usted no me dice, no puedo decirle. De donde Petán, que me manda a buscar para preguntarme que si es verdad que usted no es socia del country. Digo yo, bueno, pues verdad, yo no soy socia del country. Había que todo empleado tenía que ser socio. Y si no lo votaba, al poco, si no es porque yo me portaba bien en mis cosas, me iban a votar también porque no... Porque por calumnia ahora, porque yo me quise poner los pantalones, que hasta tengo fotografía de esos pantalones ahí. Pepa me mandó a buscar un día. Voy a grabar. Pepa me mandó a buscar un día, que tenía un chiquillo. Y tengo resultados conmigo. Y cuando me dijo yo, había más gente esperando. Y dije, adelante, que pase. Y cuando yo, ¿qué desea? No, yo quiero que usted me diga, lo de Daniela Navarro, ya estuve nada. Iguaniana, que lo único que ha hecho es trabajar mucho, yo no soy guaniana. Las muchachas que le gustaban cuando pasaba por ti no le gustaban esconderse. Porque si le gustaba se la llevaba. Nadie lo podía meter preso. Un batón ballet. Tenía que ser nada más de niñas, de muchachas. Y él a veces asistía. Cuando las personas veían que él miraba a una de las muchachas, ya le decían al papá, huye con ella porque te la van a quitar. A él le llamaban el guaraguao. Y mi papá cuenta que cuando lo mataron en Mao, Trujillo hizo una fiesta en el Club del Pueblo. Mi papá estaba escondido, se escondió en casa de una familia muy conocida de Mao, pero muy amiga de Trujillo, y pensó que allí no lo iban a buscar. Entonces, cuando Trujillo hizo la fiesta, mi mamá fue, con un traje negro, muy elegante, y él inmediatamente se dirigió a la mesa de mi mamá y le dijo, señora, ¿usted tiene luto? Entonces mi mamá le dijo, sí, tengo luto. Entonces usted no puede bailar, porque yo quiero bailar con usted. Y mi mamá le dijo, sí, cómo no, yo voy a bailar con usted. Entonces se paró a bailar con él y le dijo, ¿y su marido dónde está? Porque sé que tenía sus relaciones con Desiderio. Entonces mi mamá le dijo, sí, pero él no se encuentra en el pueblo. Y él bailó con ella, se sentó, pero mi mamá realmente estaba muerta de miedo. Luis Luna dice, no, que decía que... Cuando iba gente a mi casa, cuando iba a ir visita a alguien que uno no conociera, se ponía inmediatamente un cuadrito en bronce que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Desde que se iban, no con todo el mundo, lógicamente, pues sabíamos que había gente que podía estar en acecho. Y entonces mi papá decía, en esta casa el jefe Luis Luna, no es Trujillo. Pero ustedes que les quede claro, en esta casa del jefe Luis Luna. Pero a veces había que poner el letrerito ese que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Edith Febles, La Cosa Como Es.